La mañana del 19 de septiembre de 1985, a las 7:19 minutos, ocurrió un sismo de magnitud 8.1, con epicentro en Lázaro Cárdenas, Michoacán, causando grandes e importantes afectaciones, principalmente en la Ciudad de México. Aquella mañana, la señal de televisión se vio interrumpida tras el movimiento telúrico. Las instalaciones de Televisa Chapultepec habían colapsado, lo que provocó la salida del aire de los canales de la empresa. Por su parte, la red nacional 13 de la paraestatal Imevisión permaneció al aire para dar a conocer a los capitalinos las primeras imágenes de la ciudad tras el fuerte sismo. La radio fue parte fundamental y principal puerta a la primera información que aquella mañana de jueves se iba generando. La XEW, la XEQ y la XEX mantendrían comunicación oportuna con el público para dar a conocer las condiciones de la ciudad. A las 8 de la mañana de ese jueves 19 de septiembre, el periodista Jacobo Zabludovsky llamó a la XEW a través de un radioteléfono con el que contaba su automóvil con el fin de proporcionar información a los radioescuchas sobre su recorrido que inició en Chapultepec con la intención de acercarse a la zona centro y así llegar a Televisa, misma que había salido del aire con el sismo. El resto es historia. Bien, Marco Tulio, pues en este momento estamos recibiendo información del licenciado Jacobo Zabludovsky. Adelante, vamos a escuchar a Jacobo. Que estoy ahorita en frente a Chapultepec, cerca del Museo Tamayo. Todo mi recorrido ha sido perfectamente normal. Voy entrando ahora al sitio donde estuvo antes la Fuente de la Diana y veo ahora ya la reforma hacia el Zócalo. Desde aquí, desde Chapultepec hacia el Zócalo, los semáforos están funcionando en Paseo de la Reforma. Hay grupos de gente comentando a la entrada del metro aquí en la calle de Sevilla, por donde está la Secretaría de Salubridad. El Ángel está sobre la columna de la Independencia, sin embargo el Ángel está ahí, lo estoy viendo, y está en su lugar de siempre, del que se bajó momentáneamente en 1957. A pesar de la magnitud del sismo, la Victoria Alada, o más conocido como el Ángel de la Independencia, se mantuvo firme en su pedestal, a comparación de lo ocurrido en 1957, cuando en aquella ocasión lo destruyó parcialmente. En Paseo de la Reforma veo también todo perfectamente normal, los edificios altos de los lados los encuentro normal, hay colas para tomar los camiones para la gente que va a trabajar. Estoy viendo que algunas gentes están curioseando hacia alguno de los edificios, pero volteo a ver estos edificios junto al Seguro Social, aquí a mi derecha, porque voy en el carril hacia el centro de la ciudad, y no veo absolutamente nada que pueda considerarse como efecto de un temblor. Todo lo que estoy viendo es como de costumbre. Los adornos puestos para las fiestas de septiembre están todos en su sitio, los semáforos están funcionando también en Paseo de la Reforma, la policía está cumpliendo con su deber. Frente al Seguro Social, mucha gente congregada afuera. No veo ningún efecto de temblor en todo el recorrido que he hecho hasta este momento. Hasta este punto, ubicado sobre Paseo de la Reforma y el Ángel de la Independencia, el periodista había tenido una buena percepción del sismo sin imaginar lo que vendría a unos metros del lugar. Estoy enfrente del Hotel Continental, estoy situado frente a la estatua de Cuauhtémoc, se está elevando un helicóptero en este momento, varios pisos del Hotel Continental se derrumbaron. El Hotel Continental Hilton fue uno de los más lujosos de Reforma, en su momento contando con el hospedaje y presentación de personalidades de gran renombre. Aquella mañana del sismo, colapsaron los pisos superiores del inmueble que contaba con 12 niveles. Estoy en el crucero de la avenida de Paseo de la Reforma y la avenida Insurgentes, el edificio de 6 pisos que está junto a la gasolinería en este crucero.
también tiene todos los vidrios rotos. Se acabó totalmente un edificio que está sobre la plazuela de Ferrocarriles, que es a la vuelta de donde estaba el cine Roble, se derrumbó. He visto muy poco de la ciudad en este recorrido, pero temo que los efectos del temblor hayan sido muy superiores a lo que en un momento pudimos calcular con algún optimismo. En los últimos pisos de este edificio del Hotel Continental, en el anexo que era un poco más bajo que el otro, se derrumbaron dos o tres pisos, cayeron como sándwich uno sobre otro ahí. Actualmente en el predio que ocupó el Hotel Continental se encuentra el Parque Jesús Reyes Heroles y el edificio de la Comisión Federal de Electricidad. Estoy pasando frente al cine Roble, que se derrumbó ya en un temblor anterior, sufrió nuevos daños, todos los turistas del Hotel Reforma también están fuera, están con pánico en los ojos, están algunos empleados del Hotel Reforma barriendo algunas marquesinas que se cayeron. Y veo que en el edificio donde estaba antes la compañía Air France hay algunos vidrios rotos. Los edificios de la Lotería Nacional, los dos edificios de la Lotería Nacional frente a lo que era la Glorieta del Caballito se encuentran bien. Estoy en la calle de la Fragua donde dicen que se cayó un edificio. No, efectivamente se cayó un edificio frente a la calle de la Fragua. No solo se cayó el edificio, sino que hay humo. Llego aquí a este... Está la calle de la Fragua, no se puede pasar. Estoy metiendo el coche entre los escombros de la calle de la Fragua. Este edificio es pavoroso, el aspecto que presenta el edificio junto a un tambor. Cayó sobre uno, dos, tres, cuatro automóviles y un camión. La calle de la Fragua da el aspecto de un lugar donde hubiera habido una explosión enorme. Ya voy de Paseo de la Reforma hacia el Monumento a la Revolución. También lo que era la Dirección Federal de Seguridad aquí frente al Monumento a la Revolución sufre tremendos daños. Estoy viendo el frontón México, no aparenta tener ningún daño. Ahora veo, estoy entre el Monumento de la Revolución y el Paseo de la Reforma. Es el ISSSTE, el edificio del ISSSTE, que dice servicio del ISSSTE aquí en lo que era la calle de Ejido, ahora avenida, parte de la avenida Juárez, sufrió grandes daños, no se cayó, pero sufrió grandes daños. Es en el Monumento de la Revolución donde estoy. Hay un edificio que está amenazando derrumbarse. Estoy por el lado norte del Monumento a la Revolución. Me están llamando desde lo alto del Hotel de Carlo, que está inclinado del cuarto piso hacia arriba, está inclinado hacia atrás. Y arriba hay varias personas que me están gritando. El Hotel de Carlo, ubicado en la Plaza de la República frente al Monumento a la Revolución, colapsó en su sexto y séptimo piso, lo que provocó que la parte superior quedara inclinada hacia atrás. Se dice que al momento del sismo, el hotel estaba a 50% de su capacidad. Después de su demolición, el predio fue ocupado por un moderno edificio de bajo nivel. Este es el edificio Jalisco, un edificio que era de 6 pisos, que está junto al edificio de la Lotería Nacional. Se cayó, estoy ahora en lo que era la Glorieta del Caballito. Sigue la circulación por la avenida Juárez a pesar de todo esto. El edificio de la Lotería Nacional no parece haber sufrido daños. El edificio de la esquina de enfrente sí. Hacia Bucareli no veo que haya mayores daños. Hacia mi izquierda, hacia el poniente, veo que hay grupos de personas viendo hacia donde hay un derrumbe y sale mucho humo. Ahora me dicen que circule, pero estoy viendo hacia el lado derecho. La torre latinoamericana no sufrió ningún daño. Ahora veo la perspectiva por encima de algunas casas que están a mi derecha y veo la torre latinoamericana perfectamente bien. Quiero decirles que ahora está un poco congestionado el tránsito cuando me acerco ya a lo que es Puente de Alvarado, por donde está el Museo de San Carlos.
No salga usted de su casa porque complica la circulación en una ciudad que está afectada por el temblor que de hoy de las 7:19 de la mañana. Trato de llegar abriéndome paso entre la gente. Estoy transmitiendo a bordo de esta unidad móvil, un automóvil con transmisor, con un poco de dificultades, ya que al mismo tiempo que hablo con ustedes, mantengo mi teléfono con la mano derecha, por él estoy transmitiendo, manejo con la mano izquierda. Tengo la tristeza de decir que estoy en presencia de uno de los más grandes desastres que he visto en la historia de la Ciudad de México desde que nací en ella. Me encuentro en la esquina de Avenida Juárez y San Juan de Letrán, abajo de la Torre Latinoamericana. Estoy mirando hacia el sur la Avenida San Juan de Letrán y es el aspecto de un desastre, como si hubiera caído una bomba. Ahora veo aquí en San Juan de Letrán que está totalmente derrumbado, pero totalmente derrumbado, y sale humo y sale polvo de los escombros en la esquina de Victoria y San Juan de Letrán. Yo no recuerdo qué es lo que había aquí y ahora es imposible saber qué es lo que había. Estamos en la esquina de San Juan de Letrán y Victoria. Y la manzana entre artículo 123 San Juan de Letrán y Victoria por el lado de San Juan de Letrán está prácticamente totalmente derrumbada. Salen allá grandes columnas de humo negro y espeso. Ahora ya podemos identificar este sitio, del cual no quedó ningún elemento que nos pudiera recordar que aquí estaba el famoso café La Copa de Leche, la super leche en San Juan de Letrán, entre artículo 123 y Victoria. San Juan de Letrán 39 o algo así, está frente al número 38, el Hotel Avenida, que solo sufrió, no, el Hotel Avenida no sufrió nada y está aquí exactamente enfrente, el edificio de la Nacional, el viejo edificio clásico de la Nacional, frente al Palacio de Bellas Artes, no sufrió ningún daño, tampoco sufrió daño el Palacio de Bellas Artes, tampoco la Torre Latinoamericana, que con su antena está perfectamente bien, no muestra ningún vidrio roto. Allá dos trolebuses quedaron donde el temblor lo sorprendió. El autobús número 4389 y el 4351 quedaron aquí frente a la Superleche. El aspecto que vive la Ciudad de México en este momento es el aspecto de una ciudad traumatizada, de una ciudad que ha sufrido uno de los movimientos telúricos de consecuencias más dramáticas en la historia de esta ciudad. En la esquina de San Juan de Letrán y la calle Victoria se encontró el edificio María Ana Mier, con el número 41, un inmueble de 4 pisos que en la parte superior fue ocupado para vivienda, y en la planta baja se encontró el restaurante La Superleche, una cafetería que ofrecía una rica variedad de comida mexicana y española. Así como se decía, vendían el mejor café, el mejor pan y la mejor leche de la zona. ¿Cuál es su nombre, señor? Víctor Manuel Fernández. ¿Qué pasa, señor? ¿Por qué está usted tan agobiado? Aquí estaba mi negocio, era el restaurante Superleche. ¿Usted es el dueño del restaurante Superleche? Señor. Sí, señor. Sí, señor. ¿A qué hora abren el restaurante? A las 7 de la mañana. ¿Quiere decir que a la hora del temblor ya estaba abierto? Ya, señor. Ya. Y en el segundo piso vivía mi madre, o vive mi madre. En el segundo piso vivía aquí mi madre y mi hermana. Tras el sismo, se expropia y los escombros del edificio fueron retirados. En su lugar se levantó un parque, hasta inicios de los años 90, que inicia la construcción de la línea 8 del metro de la Ciudad de México, y en esta esquina se edifica el acceso a la estación San Juan de Letrán, así como una plaza comercial. Es un temblor que ha dejado una huella de dolor, de sangre, de víctimas, de daños, de los que tardaremos en reponernos mucho tiempo. Pasadas las 10 de la mañana, Jacobo Zabludovsky había reportado ya en gran parte de su recorrido los estragos que dejó el fuerte temblor, que nadie llegó a imaginar sería catastrófico.
El Hotel Resi se derrumbó, queda sola una, la parte antigua, la parte central que tiene cuatro columnas, corintias, es la única que quedó, pero está totalmente destruida la parte donde estaba el restaurante o Cabaret Capri, también donde estaba la cafetería Resi, está totalmente destruido. El edificio de H. Steel resintió algunos daños, pero permanece en pie. El edificio de Salinas y Rocha permanece en pie, pero está totalmente cuarteado y a punto de derrumbarse frente a nosotros. El edificio que está entre el Hotel Regis y Salinas y Rocha quedó totalmente derrumbado también. Se está quemando lo que queda del Hotel Regis en su parte interior. El Hotel Regis, el más lujoso e importante de la Avenida Juárez, colapsó casi en su totalidad junto al edificio de Salinas y Rocha. Actualmente, el predio es ocupado por la Plaza de la Solidaridad, donde se encuentra un monumento en conmemoración a la Unión Civil de los Mexicanos en aquel 19 de septiembre de 1985. Bueno, ahora estamos por la avenida Arcos de Belén, rumbo a Televisa. Quiero acercarme a ver qué pasó en mi casa de trabajo. Quiero acercarme, y ahora no veo más que dos torres de las tres que había. Estoy en el jardín donde está el registro civil. Voy hacia el poniente. Se cayó el edificio donde estaban las cocinas Anzón. Se cayó totalmente ese edificio que tenía 12 o 14 pisos en comercial Anzón. El edificio de la Secretaría del Trabajo está inclinado hacia la parte de atrás. La Secretaría del Trabajo, desde la esquina hasta la paralela, toda esta manzana donde estaba la Secretaría del Trabajo. En la esquina de Río de la Loza y Doctor Vértiz, donde se encontró el edificio de la Secretaría del Trabajo, actualmente parte del predio es ocupado por un pequeño parque. Veo las dos torres de Televisa. La torre nueva está en pie, la torre que está sobre la avenida Chapultepec sigue en pie, la torre que estaba encima de las oficinas nuestras, las oficinas de la dirección de noticieros, se vino abajo junto con el edificio. A mi lado, por la calle de Río de la Loza, por el lado izquierdo, mientras voy llegando a Televisa, varios edificios caídos, la acera levantada. En la parte trasera del Centro Escolar Revolución. Y ahora, señoras y señores, estoy enfrente de mi casa de trabajo, donde he pasado a lo largo de mi vida más horas que en mi propia casa, y está totalmente destruida. Solo espero que mis compañeros de trabajo, mis amigos, mis hermanos de labor, estén todos bien. Esquina de Bucareli y Avenida Chapultepec, y veo a mi alrededor un paisaje de desastre. Se vino abajo el edificio que está junto a los televiteatros también. Gran parte de los televiteatros está dañada. Estamos acercándonos ahora hacia donde está Televicentro, el nuevo edificio de Televisa, un edificio de 6 pisos, no sufrió daño alguno. Pero el viejo edificio, el que todos conocemos desde hace muchos años, desde hace más de 30 años, se vino abajo. Y numerosas personas que estaban trabajando o vinieron a trabajar a Televisa, ahora se han convertido en voluntarios removedores de escombros. Del viejo edificio de Televisa no quedó absolutamente nada. Un tanque de gas Uribe ha sido trasladado al camellón central de la avenida Chapultepec. El edificio antiguo de Televisa se vino abajo, como el edificio que ocupaba la dirección y la vicepresidencia de noticieros de Televisa. De eso no quedó nada. El viejo edificio de Televisa Chapultepec se vino abajo totalmente, donde se encontraban algunos foros de televisión donde se grababan destacados programas. Una de las antenas cayó sobre la dirección de noticieros y las oficinas de Canal 5. Tiempo después, las instalaciones fueron remodeladas a lo que vemos hoy en día. Hay fuga de gas, nos piden apagar el motor y nosotros mejor nos retiramos a otro punto de la Ciudad de México donde podamos seguir informándoles a ustedes.